El Festivalito de La Palma ha vuelto después de 5 años sin celebrarse y con muchísima fuerza. Ayer por la noche tuvo lugar la ceremonia de inauguración en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma, celebrándose previamente un concierto sobre la evolución de la especie humana. En el acto estuvieron presentes parte de los 250 participantes bajo un lema que servirá como fuente de inspiración para los rodajes. Hablamos de Ave Fénix. No pudo faltar el humor y la ironía para inaugurar el festivalito y el homenaje a Rafael Navarro Miñón, un grande del cine, que es arquitecto y le dio por hacer cine. Hasta el día 31 de julio, La Palma estará preparada para un plató de cine extremo en el cual los aspirantes tendrán que inspirarse y presentar un corto que no supere los 5 minutos antes del jueves día 30 a las 10 de la noche. El próximo viernes tendremos la oportunidad de conocer al ganador de esta 10ª edición del Festival de Cine de las Estrellas. Esta misma mañana tuvo lugar la reunión de participantes en la sede del Club Náutico de Santa Cruz de La Palma. Su director, José Víctor Arias, alias Tacarías de la Rosa, ha explicado las normas a cumplir por los participantes del certamen del cine extremo dentro de La Palma Rueda, un concurso de cine extremo único en el mundo para inspirar sus ideas y dejarse llevar por la isla de La Palma y todos sus encantos. Lo dicho, hasta el día 31 de julio La Palma se convertirá en un plato de cine para todos los gustos.